Estamos en el templo de Nuestra Señora de la Merced. Así es. Le traje aquí a Oscar para que viéramos cuál fue la primera orden religiosa que llegó a la ciudad. Fueron los mercedarios en 1537. Levantaron un templo bastante sencillo y obviamente por las inundaciones y por ser relativamente improvisados, construyeron este bonito templo neoclásico hasta el año de 1857. El barrio de la Merced se formó en el año de 1637, es decir, 100 años después de la llegada de los mercedarios. El mejor legado de los mercedarios no fue la evangelización, ya que ellos eran liberadores y redentores de cautivos. Entonces, la orden mercedaria, que es una orden militar, pues pasa sin pena ni gloria en todo el continente americano. Es una orden mercedaria, es católica, perdón, es una orden religiosa, pero tenía derecho a uso de armas porque ayudaron en la reconquista española. Y bueno, tenemos una bonita imagen, que es la que está allá arriba. Hermosísima. Que es la única, déjame decirte, es la única virgen consagrada del estado de Chiapas. La consagración de la virgen se hizo en 1746 porque se decía que la virgen se escapaba de la iglesia. Originalmente, ahorita la vemos con el cuerpo tallado, que es de oro de 24 quilates, y los rostros y las manos son de marfil, pero antes la virgen estaba cubierta con ropa, o sea, con ropa hecha de tela, no se dejaba ver exactamente la escultura y decían que siempre la Virgen tenía manchado la vestimenta de tierra lodosa. Que había salido. Entonces eran tantas las quejas de los religiosos y de los vecinos que en 1746 el obispo Culebro vino al templo y consagró a la Virgen para que ésta nunca más pudiera salir de la ciudad. Una Virgen hecha de marfil. Sí, con oro. Con las manos y el rostro de marfil. Y además es algo muy bonito porque es la única Virgen morena de la Merced en el mundo y tiene ojo verde. Es un color verde aceituna la Virgen, o sea, que es una Virgen muy atípica para ser de la Merced. Las Vírgenes de las Mercedes son blancas siempre porque son unas vírgenes que tienen origen en Barcelona, en Cataluña. Y bueno, esto rompe mucho el esquema de Virgen Mercedaria, ¿no? Pero es bastante fabuloso encontrar esta pieza que es prácticamente única en su tipo y su camerino también, que es bastante, bastante bonito, muy elegante y que es de las vírgenes más veneradas, junto con el Justo Juez, que es una imagen que ahorita vamos a visitar también dentro del templo. Ahorita hay mucha gente porque estamos en un lunes. Y los lunes vienen a venerar al santo, pero siempre que he venido contigo, digo, las veces anteriores me he encontrado gente ahí, más que en toda la iglesia. Así es, el Justo Juez fue un santo fue hecho por un chiapaneco, se tienen muy pocos datos de quién lo realizó, pero es un santo que más o menos llegó a este templo por ahí del año de 1870. En 1870 llegó el santo y empezó a ganar devotos por los milagros ofrecidos o realizados, a tal grado que hasta la fecha se celebra el lunes santo de Semana Santa, es la fiesta mayor, y todos los lunes la gente viene a hacer sus oraciones al santo para que... Lo vemos sentado. En una actitud diferente a la que nunca lo había visto. Sí, el Justo Juez tiene precisamente esa forma porque es juez y dictamina de alguna manera si te ayuda o no. Entonces vamos a encontrar que todos los lunes hay mucha gente y el lunes santo viene gente de todo el país a venerarlo. Son miles de personas que vienen en peregrinación para venerar este santo que cambia de ubicación original y se coloca aquí en el altar mayor para que la gente pueda escuchar las misas con el señor obispo y obviamente las fiestas pues dedicadas al Justo Juez son muy, muy veneradas. Los dos que blanquean. Dos santos que blanquean. Tenemos San Ramón Onato de un lado, que fue un mercedario muy importante. Ahora es un santo que ayuda a las mujeres embarazadas y a los niños que no pueden hablar. Y aquí a nuestras espaldas se encuentra San Pedro Nolasco. San Pedro Nolasco fue el fundador de la orden mercedaria por ahí del 1216 aproximadamente. 1216. Y fue era un pescador y vendedor de telas, un comerciante de clase media alta, que soñó que la Virgen se le apareció y le entregó un escapulario en blanco y le dio una misión que era rescatar a los presos capturados por los moros o por los árabes en España y hacer la liberación, iniciar una de las liberaciones importantes para la reconquista española. Bueno, este es nuestro personaje. Interesantísimo, pero todavía hay más adentro en la sacristía. Así es. ¿Ah? Aquí en la sacristía encontramos este arco, que es lo único que nos queda de la sacristía original. Como te mencioné al principio, esta iglesia fue reconstruida en siglo XIX,
pero de la iglesia original del siglo XVI, del siglo XVIII, perdón, que fue como una tercera o cuarta remodelación, no fue reconstrucción total, remodelación, nos queda este arco. Es un arco de mediados de 1700, del siglo XVIII, en donde podemos ver todo el arte indígena chiapaneco a su máximo esplendor. Encontramos un sol y una luna como los dioses antiguos y encontramos figuras características como moros en la parte de aquí arriba y sirenas, que eran emblemas españoles que los indígenas asociaron a cuestiones de deidades para ir supliendo de alguna manera lo que ellos creían. También aquí en la base podemos encontrar dos leones, los leones de Castilla, que son los que cuidan precisamente o custodian este arco, aunque está bastante deteriorado por el paso del tiempo. ¿Cuántos años tiene? Sí, son más de 350 años que tiene este arco. Y acá, si te das cuenta, también podemos apreciar la decoración de la viga. Nos queda solo una viga de las originales de la sacristía, que está también pintada a mano, si la puedes observar. Está bastante bien trabajada, es muy diferente a lo que encontramos de las vigas modernas rojas. Y tenemos unos nichos que muy probablemente fueron como custodias de algunos santos o para depositar agua bendita o algunas cosas por ahí. Ahora, me comentabas la madera que estaba... que hemos visto, ¿está tratada o está hecha de alguna manera para que no sea apolillo? Y mucho menos sigue conservándose, o sea, tiene 200 y pico, 300 años. Esto tiene más de 300 años. Más de 300 Esta madera años. No se trataba, se cortaba en luna llena. La luna llena levanta la savia de los árboles y al levantarse la savia se convierte como en un repelente natural. En ese momento se cortaba y la madera quedaba de alguna manera protegida para toda la eternidad. Se les daban tratamientos muy básicos, pero realmente pues el estado de conservación de esto ha sido nada más por el paso del tiempo. Se ha trabajado muy poco en la restauración de estos espacios, pero bueno, nos queda claro ejemplo de que la gente de antes, aparte de ser muy paciente y prudente, era bastante sabia.